Tras el allanamiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en la Municipalidad de Golfito por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado e influencia en contra de la hacienda pública, el alcalde de ese municipio, Elber Barrantes, se respondió sobre el tema y aclarando que los casos corresponden a otras administraciones. Ellos nos plantearon que estos casos corresponden a hechos ocurridos en el año 2011, 2013 al 2015, o sea que se refiere a actuaciones de anteriores administraciones. Esta diligencia propia de este tipo de investigaciones, las autoridades judiciales retiraron del municipio documentos físicos y digitales relacionados a asuntos de la investigación, como es normal. De acuerdo con la Fiscalía, se investiga el supuesto cobro indebido de servicios municipales por parte de funcionarios, como por ejemplo el de inspecciones. También se indaga si existió una gestión indebida de permisos de construcción y concesiones dentro de la zona marítimo terrestre. El jerarca brindó toda la colaboración con las autoridades que investigan estas presuntas situaciones. Giró instrucciones a los funcionarios, sobre todo a las jefaturas encargadas, para que se le brindara toda la colaboración a las autoridades, se le hiciera entrega de la documentación y cualquier información solicitada por los jueces y por las autoridades presentes el día de ayer en este municipio. Y bueno, se llevó durante prácticamente todo el día este proceso, pero ellos lograron pues recabar suficiente información para continuar con los procesos. De momento no hay imputados individualizados. Precisamente las pruebas que se decomisaron son claves para identificar a las personas responsables de la presunta comisión de los delitos investigados. Obviamente uno, pues como alcalde, la administración es continua y por lo tanto pues tiene que atender todo este tipo de procesos, como lo hemos venido atendiendo desde esta alcaldía, desde el día que asumimos en mayo del 2016, pudiendo hacerle frente a una serie de problemas legales que el ayuntamiento enfrenta. Barrantes dijo estar tranquilo en medio de la situación que se vivió y que seguirá colaborando con lo que sea necesario. Absoluta tranquilidad y transparencia y colaboración en estos procesos, porque esa es nuestra responsabilidad. E igualmente así se lo he solicitado al personal, a las jefaturas, de que debemos de brindar y apoyar con toda la información requerida. La Fiscalía asumió la investigación de ambos casos a finales del año anterior, con la finalidad de brindar un enfoque prioritario en materia de corrupción.